son fundamentales. Los problemas que se pueden manejar. Herbert Berzacca, yo sé que es un hombre que una vez termine el gobierno y yo deje de darle el dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud. Pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué sabe él de mí? ¿Qué sabe él de mí? No sabe nada. Que me vende relojes, que me consigue joyas. Hasta ahí nomás. Estuviera manejando la asamblea legislativa, no tuviera tiempo para dedicarse a lo otro. ¿O no es cierto? No tuviera tiempo. Entonces, usted siéndase feliz que se está dedicando a otras cosas más importantes. Bueno, entonces, deje a Herbert manejar las fracciones y yo sé que Herbert se queda con 150 o 200 mil dólares de eso. Que se quede. ¿Qué vamos a hacer? Tiene su área de trabajo. Usted maneja ciertas cosas. Usted me dice, mire, me autoriza para hablar con el presidente Sepa, hágalo. Me autoriza hablar con el presidente Siguiente, hágalo. Me autoriza hablar con el presidente Cel, hágalo. Me autoriza hablar con el presidente Alda, hágalo. Me autoriza hablar con no sé quién, hágalo. Ahora, el manejo de los diputados usted nunca lo va a poder hacer, Miguel. Usted es un hombre de negocios. Usted es un hombre de negocios. Mire, a Herbert nunca lo voy a poner a manejar negocios porque no lo sabe manejar.